Esto es indecente. Muy graciosa. Es que la sintonía que tenías era una sosed. ¿Cómo se quita esta mierda? ¡Ni se te ocurra! Lo he puesto ahí para que me odies cuanto antes. ¿Para que te odie? No quiero que empieces a agobiarme con lo mucho que me echas de menos. Pues te jodes, porque ya te echo de menos y mucho. Pues yo a ti te odio, por matarme de envidia, tía. ¡Pedazo vestidor! Te lo siento por mi madre, pero no pienso tocar ni uno de esos vestidos. ¿Estás loca? ¡Disfrútalo, joder! Tía, es que yo no puedo con tanto despilfarro. De verdad, deberías ver la casa. Huele a perfume de caniche. Imaginas a mí en el spa abrazada a uno de esos pompones con patas, ¿no? ¿Verdad? No sabía que ahora tenía que compadecerte por ser rica. Encima hoy, cena familiar en el club náutico. Para vomitar por la borda. Mira. Y el bisabuelo era un almirante inglés. Para vomitar otra vez. Sube millones de fotos, anda. Sí, sí, luego te mando. Es que no he comido nada en todo el viaje y me estoy muriendo de hambre. Pídele algo a tu mayordomo, ¿no? No, es que ya verás. Esta gente es capaz de no tener ni un mísero sándwich en la nevera. Pues lo que te decía, ni un maldito sándwich. ¡Joder! Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. ¿Te apetece un ragout de Angus? ¿Un ramen? ¿Un strudel de manzana? No sé lo que coméis en Paletolandia, aunque si lo vas a vomitar... Nicolás, ¿verdad? El mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noah? ¿Noah? Eso es un nombre de chico, ¿no? ¿Qué pasa? En tu limitado vocabulario no existe la palabra unisex. ¿Sabes cuál es la palabra que más le gusta a Thor de mi vocabulario? Empieza por A, sigue por Ta y termina en K. No me hace ni puta gracia. No sé por qué no le caes bien. Voy a pensar que te has colado en casa sin permiso. Pero no es así, ¿verdad? ¡Basta ya, Nicolás! Es como un caniche, pero más inteligente. ¿Qué pasa? ¿Te diste un golpe cuando eres pequeño? ¿Qué imbécil? Thor no soporta que me insulte. Tranquila. Para, dile algo, joder. Thor, para. ¿Qué haces? Como no se lo digas en serio, te atizo a ti. Poca broma con eso, ¿eh? La mínima que note que me amenazas te despedaza viva. Ya, pero el sartenazo te lo llevas. Thor, siéntate. Estás muy loca tú, ¿eh? Por cierto, de lejos no se apreciaban tus pecas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. ¡Hombre! Ya veo que os habéis conocido. Ah, sí. Muy majo, Nick. Pero el que me cae bien es Thor. ¿Verdad, bonito? Ven aquí. Ven aquí, pequeño. Venga, ¿eh? Sí, no sé qué le pasa. Le asusto. ¿Ese era el chico tan adorable del que hablaba tu madre? Pues ya ves, es un capullo integral. ¿Pero está bueno? Además de cotilla, eres una salida, tía. O sea que está cañón, ¿no? No sé. Ni me he fijado.